Básicamente un registro de clientes y también de la población que podías, o sea, para acceder al código, para estar por un modo registrado, por si estuviera en algún local que, con alguna persona contagiada de COVID, ¿no? Entonces, bueno, es un registro xeral que instaura a Xunta de Galicia, pero que no es obligatorio por los clientes. Entonces, se sumarán a iniciativa o no se sumarán a iniciativa. Yo creo que un 90% de clientela no se va a animar a hacerlo, porque tienes que perder esos 3 o 4 minutillos, una entrada al local para darte de alta no propio sistema y tal. Yo considero que sería bo para tener una ferramenta de rastreo de toda la gente que pueda estar contagiada. Pero bueno, creo que no va a usar moita xente. Temos un local, un código QR identificativo de cada local, entonces as personas que se identifiquen ese código serán relacionadas con ese local. Entonces, bueno, la verdad, a ferramenta está moi ben, e oxalá se usara, pero bueno, o futuro dirá.